Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a platicar una pequeña anécdota de cómo es que me rompí mi pierna y además cómo es que casi pierdo un semestre entero, de hecho el primero de mi universidad. ¡Comenzamos! Ok chicos, les voy a platicar con fecha y todo cuando empezó esta situación que involucró mi vida a casi perder el primer semestre de la universidad. Todo comenzó el 15 de agosto del 2015. Ese día era sábado y a mí me encanta jugar baloncesto. Y obviamente tenía que jugar básquet antes de irme a la otra ciudad en donde iba a cursar la universidad. Por supuesto que dije, claro que voy a jugar básquet, es mi último juego, tengo que aprovecharlo. Pero no creí que pasara lo siguiente. En el juego estuvo todo de maravilla. Empezó el primer cuarto del básquet y por supuesto su servidor, como siempre, siendo titular. Pero bueno, estábamos jugando y todo estaba genial. Quiero aclarar que las personas que estaban jugando contra mí eran muy obesas y solamente en mi equipo habíamos dos chicos que estábamos flacos. Entonces fue muy curioso porque agradezco que el que me haya roto la pierna no haya sido uno de ellos que era obeso. Si no, hubiera muerto, créanme. Seguimos jugando básquet y llegó un momento en que la pelota fue al aire. En ese momento saltamos mi compañero el flaco y yo. Íbamos hacia el aire por el balón. Él saltó primero que yo. Yo salté después. Entonces cuando él iba bajando, choqué con su pecho. Me caí de espaldas y en ese momento él cayó arriba de mi pierna y ¡puf! Me dobló toda. Y así es como me rompí la tibia. Al principio pensábamos que era solamente una torcedura de tobillo o algo por el estilo, pero nunca creímos que me había roto la pierna. Fue entonces cuando no podía ni caminar, no podía hacer nada. No me dolía, pero no sabía qué era lo que estaba pasando. Fuimos al seguro, me hicieron unas radiografías y no aparecía nada en mi tobillo. Ahí fue cuando me saqué de onda y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué no aparece nada en mi tobillo? ¿No se supone que me doblé el tobillo o algo por el estilo? Pero llegó un especialista y me dijo, oye, José Luis Vega y seguir. He estado revisando tu radiografía y tienes una ruptura en la tibia, que básicamente es este hueso que está aquí en nuestra pierna y no en el tobillo como tal. Fue ahí cuando nos sacamos de onda y el doctor me dijo que por qué estaba jugando fútbol. Y yo realmente no estaba jugando fútbol, estaba jugando básquetbol. Y me dijo, esas lesiones son muy comunes en el fútbol. Claro que todos nos sacamos de onda, hasta el mismo doctor. Dijo que se le hizo demasiado raro que jugando básquetbol me pasara esto. Ese día era sábado, como les había dicho, y el lunes entraba a la escuela. Imagínense, yo estaba destrozado por dentro, por todos, también por fuera, por la pierna. De hecho, les voy a enseñar cómo quedó mi cicatriz. Como pueden ver, bueno, si se alcanza a ver, esta es mi cicatriz. Quedó toda fea y a lo mejor me hago un tatuaje de un balón de fútbol americano o algo por el estilo. Total, estaba muy preocupado, triste, mi corazón estaba flipando de odio. Estaba realmente enojado, pero era algo que yo había decidido porque quería ir a jugar básquet. Por supuesto, cuando quieres hacer algo que amas, ahí vas como perrito detrás de comida que no comí una semana. Estuve en el hospital 2 semanas, triste, pensando qué podía hacer con mi vida. No quería perder ese semestre en la universidad. Soy una persona que no me gusta perder y atrasarme. Realmente estaba muy, muy sofocado. No sabía qué hacer. Y bueno, gracias a que tenía una tía en la ciudad donde me iba a ir a estudiar, fui a preguntarle a todos los profesores, fui a hablar con mis maestros y me dieron la oportunidad de regresar justo cuando pudiese caminar. La verdad, estaba súper emocionado por esta grande oportunidad. Ahí me puse menos triste y aproveché para pedirle los apuntes a una amiga que en estos momentos se encuentra en España. Saludos, Adriana. Bueno, me pasó todos los apuntes, todo y estuvo genial. Créanme, estuve 2 meses tirado en cama. Caminaba súper poquito, fue la verdad muy tedioso, muy aburrido, sin poder hacer nada y aparte ni siquiera tenía internet en la casa. Realmente no me gustó mucho estar en esa situación, pero aprendí que las personas que no pueden caminar bien, sí es muy difícil y lo admito, está algo complejo. Entonces después de 2 meses comencé a caminar, más o menos en las muletas, empecé a pisar con el pie roto. ¿Y qué creen? Después de 2 meses ya podía como caminar cojeando más o menos, como que algo así, no sé cómo explicar. Y en ese momento le dije a mi familia, por favor, déjenme ir, quiero ir, ya no quiero estar aquí sin hacer nada, quiero ir a la universidad. Y accedieron y me dijeron, ok, pero cuidas, etcétera, ya saben los consejos que da tu familia cuando andas mal, etcétera. Entonces me dieron la oportunidad de ir a la universidad y al llegar a la universidad fui el bicho raro. Ese era un miedo que tenía desde que estaba en cama. No quería que mis compañeros me vieran raro, pero obviamente después de faltar 2 meses no te van a ver como si, hola amigo, ¿cómo estás? Para nada, yo la verdad estaba muy nervioso, pero llegué a la universidad
universidad y como les había dicho, una amiga me pasaba los apuntes. Ella me presentó a la mayoría de los compañeros y al principio fue un poco tedioso acoplarme. Gracias a que me pasó todos los apuntes, pude aprobar la mayoría de los exámenes que me pusieron por haberme retrasado y me fue súper bien en el semestre. Todo, la verdad, estuvo genial. Ah, un punto importante es que saqué 8.5 y ella sacó 8.3, así que... Como dijo Belinda, perfecto, ganando como siempre. Y bueno, me gustaría decirles un poquito más sobre esta historia, pero aprendí muchísimo en esta etapa en la que estuve sin poder caminar. Batallé mucho, sufrí bastante, ya no quería hacer nada, me valía la vida, ya quería... Es más, ya ni quería estudiar. Fue algo muy triste para mí, pero lo superé poquito a poquito, suave suavecito. Logré pasarlo, me puse las pilas y logré ir a la universidad con éxito. Solamente fui un mes. Creo que... Ups. Solamente fui un mes a la universidad. La verdad, no creí que pudiera hacerlo. Un mes a la universidad. Créanme, yo pensé que iba a sacar un 7, un 6. No lo sé, pero saqué 8.5. Entonces fue muy genial toda esta situación que pasé. Todo se acomodó. Y gracias a todas estas situaciones, ahora ya estoy en sexto semestre. Me fui a intercambio, como pueden ver en mis videos anteriores. Y todo está creciendo gracias a esto. Entonces, estoy muy agradecido con todo. Y chicos, básicamente hasta que llegó mi historia. Un poco rápida, la verdad. Muy sin tanto detalle, lo admito, pero espero que les haya gustado. Si quieren que les cuente un poquito más de mi vida, alguna otra historia, por favor, coméntenlo aquí abajo en los comentarios. Díganme algo, no sé, pero comenten, no sean flojillos. También denle like a este video que está muy cool, porque vamos, también lo edito, no nada más grabo y lo subo. Ojalá fuera así de... ¡Qué fácil! Ignoren mi llanto super mega falso. Básicamente esto ha sido todo. Luis Vega se despide, ya saben, como siempre. Nos vemos a la próxima. ¡Pah!